Nuestro invitado de capital es don Miquel Eboldrin, es profesor del Departamento de Economía de la University of Washington en San Luis, es uno de los grandes expertos independientes agrupados en FEDEA, los economistas que trabajan en una mirada económica comprometida con el futuro. Y hoy, precisamente, Fede, hasta la actualidad, porque presentaron un documento sobre la economía sumergida y el efecto de la amnistía fiscal en España. Don Miquel, bienvenido a nuestro programa Capital. Mucho gusto, buen día. En un momento que ya ve, se dice que la Comisión Europea ya está pensando en quizá retrasar algún año el cumplimiento de los objetivos de déficit, dado que la economía va peor de lo que se temía. No sé si lo harán tan explícitamente. Eh, algunos de los objetivos son bastante imprescindibles. Ahora, el cumplimiento de los objetivos depende de dos cosas lo que hagan los gobiernos y los países y cómo vaya la economía. Si la economía va peor de lo esperado, cumplir con los objetivos va a ser un poco más difícil. Entonces, algunos ajustes habrá. Pero yo no creo sea racional esperarse gran ajuste o cambio de rumbo, porque el cambio de rumbo no es una elección política o ideológica. El cambio de rumbo es en los hechos. Y... Pero los hechos muestran que la economía va peor en algunos países europeos, particularmente en el sur. Los hechos van, bueno, no va peor. Yo creo que va más o menos como se esperaba y no va bien. Bueno. <laughs> ah, es distinto, no, no va bien. Y el problema es que yo creo que algunos de los recortes que se están haciendo y mejor de racionalización del gasto y las reformas en particular, alguna que desde Bruselas, desde el Banco Central se si insiste, eh, favorecerán. La recuperación. Esto aquí es un gran equívoco, la idea que eh, la situación di difícil en la cual se encuentra la economía española e italiana en particular se han causado por los recortes que se han hecho hasta ahora, es un equívoco y es un equívoco peligroso. Están causados por las dificultades intrínsecas de esta economía, por la falta de reforma y yo creo que cuanto antes se hacen más rápida la recuperación. Pues es un equívoco, ya ve, profesor Baldwin, que ha sido llevado al lema electoral por François Hollande, quien dice que debemos evitar seguir con una austeridad como una fatalidad y pensar en el crecimiento. El problema es que estamos pensando en el crecimiento. Aquí hay un gran equívoco y este equívoco hay de verdad que quitarlo. Uh, hay una confusión entre la idea que, eh, de lo que genera crecimiento, que el crecimiento se genera con las inversiones, el cambio tecnológico, la eficiencia del sistema público, los servicios públicos. Y no se genera con el déficit público. El déficit público hemos tenido en algunos países para décadas. Si usted mira Italia, es el ejemplo mejor. Mm. Italia son 20 años que hace déficit público todos los años y grande, y creciente y tiene la deuda que tiene. Pues es la última, es el país europeo que en términos de crecimiento ha hecho peor en, lo, en los últimos 15 años. Así la idea es que haya una causación, un efecto, que si gastamos más, si hacemos más déficit Uh, creamos crecimiento, es equivocada. Y yo creo, francamente, que Holanda se lo sabe. Aquí hay que separar un poco el discurso electoral y las promesas y las grandes palabras con la realidad de los hechos. Uh, dudo que el señor Holanda acabará uh, haciendo uh, muchas de las cosas que ha prometido. Uh, si no, me temo que acabará experimentando una segunda vez el fenómeno Mitterrand. ...del primero Mitterrand, usted no sé si se lo acuerda... Sí, ah, ...que con medidas muy populistas quedó todo de inmediato... ...llegó la Francia a una crisis bastante seria... ...y tuvo que dar marcha atrás y hacerlo todo al revés... ...entonces aquí hay que ser bastante equilibrado... ...y evitar de seguir pensando que si no racionalizamos... ...el gasto público crecemos más, no, es al revés... ...si racionalizamos cuanto antes el gasto público... ...si resolvemos los problemas del sistema financiero... ...y de la competencia crecemos antes... ...y el ejemplo viene del norte de Europa... Los países que están creciendo hoy en Europa son los países que estas cosas que llaman austeridad, y francamente, la palabra me parece un poco tonta, me permita utilizar este adjetivo, si es un poco absurda, porque no, no, no es muy, nada muy austero, simplemente es hacer eh, llevar eficiencia, repito, los países que hicieron esta, tomaron estas medidas hace 6 siete años están creciendo, y nosotros no. Bueno, ya ven, don Michele, que en el plano político es cierto que una cosa es lo que se dice en campaña electoral y luego otra lo que hay que hacer. Y España, donde está usted ahora, es otro ejemplo. Se dijo el actual presidente en numerosas ocasiones que no habría inyección de dinero público para las entidades financieras y tenemos esta semana el caso, se presenta como extremo de una entidad banquia que finalmente sí que va a recibir inyección, préstamo público para sanearse. Sí, y esto me parecía necesario, ha dicho usted. Es un buen ejemplo. Yo creo que los políticos, desafortunadamente, eh, en la campaña política se dicen demasiadas cosas para ganar votos. A veces eh, uno se pasa, hay a frente del populismo de uno, hay el populismo del otro y, y se balancean. A mí no me ha gustado nada la afirmación que hizo ayer Rubalcaba. Francamente, no tengo ninguna particular simpatía o antipatía política, pero decir que sí hay dinero para bancos y no para. Banco, sino para a escuela y, y sanidad es meter la cuestión de manera equivocada. Bankia tenía que ser intervenida, yo creo que ha hecho bien el Estado hacerlo, yo creo que ha sido dignitoso y muy digno a las dimisiones cuando se intervienen y se nacionaliza, de hecho, un banco. Es justo que el equipo anterior se vaya y llegue uno nuevo de confianza, un nuevo accionista. Eh, es posible que haya otras, por seguro más pequeñas, y mi opinión es que cuanto antes se hacen, mejor es. Mm. Esto sí que es el gran error. Pretender que de algunos asuntos que son obvios uh, salimos uh, lentamente, no. Estas operaciones uh, de cirujano hay que hacerlas hacerla mm. rápidamente. Por cierto, usted conoce personalmente a quién va a ser el nuevo presidente el viernes de Bankia, José Ignacio Goyri Golzarri. ¿Le parece un buen candidato para.? Me esta parece, etapa? francamente, en España, el, por lo que puedo decir yo el mejor, sino uno de los dos o tres mejores. Entonces han elegido muy bien, creo que una persona de una eficiencia, de una competencia rara, absolutamente apolítico, uh, un técnico de gran valor, uh, que estaba allí uh, descansando después de muchos años, mucho trabajo en BBVA creo que se llevará a su equipo y me parece también muy razonable, espero que lo haga bien. Pero lo que puedo decir yo es que ha sido una elección que rato puede estar, quedarse contento, si le han cambiado con un, con un buen banquero. Bueno, y del equipo del que usted forma parte, de economistas de FEDEA, sobre este documento que presentan enseguida sobre la economía sumergida y los efectos de la amnistía fiscal en España, ¿qué líneas básicas va, van a comunicar? ¿Qué vamos a comunicar? A ver, tres cositas súper rápidas. Uno, que sí, lo de la economía sumergida es serio ha incrementado el fraude fiscal de manera bastante sustancial sí. después de la crisis. Hay que reformar drásticamente nuestro sistema fiscal. Eh, ahora lo, el tiempo no tengo para documentarlo, lo documentaré en la rueda de prensa, que es en este momento muy contra el trabajo y muy contra la empresa de manera dramática, mucho más de antes. Mm. No hay que ilusionarse que la lucha al fraude fiscal sea la solución de los problemas de déficit público. La lucha al fraude fiscal se hace por razones de equidad y de eficiencia económica. Es una lucha de largo plazo que dura años, pero no hay que ilusionarse que si sí hace. Recuperamos el fraude ya no tenemos déficit. Esto es pura invención y lo documentaremos y es una fantasía que es mejor no, no ilusionarse con esto. Mm. Esto es el mensaje. Interesantísimo mensaje que completaremos a lo largo del día con don Miquele Boldrin, recordamos profesor de economía de la University de Washington, University of St. Louis, hoy nuestro invitado capital. Don Miquele, gracias, que vaya muy bien el día. Muchas gracias a usted.